Bueno, el recuerdo que tengo del profesor Tristán, el profesor de religión, que siempre nos daba buenos consejos. Realmente fue un profesor que me ayudó a entender la economía desde una perspectiva muy distinta. De mi docente, que era bien paciente y al mismo tiempo bien estricta. La recuerdo que es una mujer que hasta ahora, en la actualidad, me admiro bastante. Este mejor de una profesora que se llamaba Mari Carmen Rojas. Era una profesora muy preparada. Aparte de enseñar sus conocimientos, nos hablaba, nos daba consejos. Algunos recuerdos que puedo tener son aquellas enseñanzas que me dieron sobre valores, respeto, puntualidad, honradez, sobre todo también la perseverancia, de todo. Siempre voy a recordar ese valor fundamental, que es el respeto, la honestidad, y por ende genera cierta disciplina a lo largo del tiempo. Felizmente, gracias a la vida que me dio excelentes maestros, quienes siempre me dieron consejos, estuvieron con nosotros. Pero recuerdo que el docente era muy bueno en su materia y nos ayudó mucho dentro de la vida del estudiante. Bueno, yo tengo muchas experiencias con mis maestros, comenzando desde el colegio en donde estuve, en el Colegio de la Inmaculada Concepción. Recuerdo mucho el curso de química, por ejemplo, donde la profesora Alicia Pérez traía sus tizas de colores, ¿no? Que en ese entonces era una novedad, y hacía sus dibujos, y desde allí mi pasión también por este curso. Siempre cuando había eventos, salíamos a concursar, a campeonar, a participar en todos los eventos, y siempre hemos salido siempre a campeonar. Para mí ha sido una oportunidad, que he tenido buenos maestros, que me han enseñado valores, responsabilidad, ¿no? La honestidad. Ellos me incentivaron, ¿no? Y me dijeron, para poder seguir adelante, y si queremos que nuestro país avance, nosotros tenemos que empezar a llegar por ese lado a los alumnos, ¿no? Que aprendí mucho de él. Aprendí a poner las tildes cantando, aprendí a que realmente se debe valorar los signos de puntuación.